Buenas noches, mi Lore. Vamos y anda para el pelo. Vas a hacer crit, 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 crit. Vamos, que nos vamos, vamos, que nos vamos. Sí, está cargando. Sigue cargando, mando. Vamos a ver por dónde vamos. Lo dejé por donde lo dejé. Hola, señor mapa. ¿Y dónde estoy? Ah, aquí. Ah, que me había cargado el de la cueva, vale. Por aquí abajo no hay nada. El líder no ha descubierto, pues vamos a descubrir el líder. Pero voy a tirar por aquí. Está por ahí. Muchas gracias. Y cada vez. Ostras, ahí arriba. A ver. Ahí uno vivo. De la habilidad. Vale, esta la tengo al 1. Voy a subir la de asesinato todas al 3. Y esta. Ah, está guay. No, voy a subir toda la de combate a nivel 3. Todos. Por aquí tiene pinta de haber osos o por el tipo de terreno. Joder, caída más buena, se van a pegar los dos fuertes, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poco de fidel.
llegó aquí en 26, esta noche en verdad. Tendré cuidado para que no me vean. ¿Y aquí me está dañando ayer? No. Un nivel 54. ¿Dónde está el brasero? Ahí, los de torre este no están. No veo el brasero, tío. Aquí está. Está lleno, lleno, lleno. O sea, esta cuerda de... Me cago en la leche. Thank you.
ver cuánto tiempo lleva. ¡Te tengo! Eso pasa por encender la sala. Enciende el brasero, te pillo. Por mencionar el nivel 55 ya. Ah, el mismo nivel ya. Bueno, ahora voy yo. Voy a por el brasero, ¿no? Ah, por el brasero. A ver si sigue con vida. Cubridme mientras. No dejéis que escape. ¿Bien? ¿Qué tienes? Yo no he visto nada, señor. Bah, no te esfuerzas bastante. ¡Vamos! ¿Cómo pinta por ese lado? Sin novedad, señor. No te desconcentres. Esta planta es letal. Va a aparecer, señor. Me voy a esperar que se quite un poco la alerta.
Tengo el coche un poco apretado. Venga, yo seguro que tiene que estar la entrada secreta. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cadáver? No tengo ni idea dónde lo metí. Sé bien dónde te escondes. ¿Ven? Aquí me escondo. No pinta nada. Thank you.
Busca, busca. Cada vez que me dis menos. ¿Dónde vais a venir? Hmph.
Esa te la copio, chaval. ¿Qué hace esto? ¿Por qué? Ay. Me la juego al menos, tío. Y son unos pocos. Eso me lo voy a cargar. Mira. Esto va a caer. ¿Qué ha sido ese ruido? Llega.
Joder, no me llega. Tío, qué fan. ¿Por qué se me sale el menú? Tío, pero ¿por qué se me sale con el mando? Tío, se me sale con el mando. Oh!
cosa que gusta. Un poco canudas. No me sube la protección. Sí, me sube y baja un punto más, pero a mí no me interesa eso. Yo quiero ser resistente. No me interesa. Joder, tres cazas recompensa van a venir por mí. Joder, la que estoy armando. Anda, aquí está el mercenario. Esto es difícil. Y allí está el otro, dos. ¿A dónde voy yo? Mata al capitán, agárrate. Y allí viene el otro. Va, creo. Hombre, si matar al capitán así, vale. Joder, tres mercenarios por mí. Qué heavy. Es verdad, si me peleo con uno, me van a venir los otros dos. Y entre tres me van a hinchar palo. Tengo las de perder. Tengo las de perder. ¿Y dónde está el capitán? A mí me interesa matar al capi. Si me encargo al capi, el capitán está allí. No, este es un mercenario. Sí, es el capitán. Pues me tengo que ir para allá. Sin que me vean, claro. Joder, y allí está el otro. Joder. ¿Cómo lo hago, tío? Me tengo que ir ahí. ¿Sabéis cómo soy? Me van a matar. Porque me van a matar. Eso te digo yo, que me van a matar. Mira, mira cómo viene, mira cómo viene. Joder, qué difícil. Ah, mira, un mercenario se ha ido.
ver por dónde. Ah, se va a venir por la casa. Pero que los mercenarios que no se caen. Con un par, ¿eh? Este es el que tengo que matar. El que va ahí abajo. Ahí tengo una cuerda. Es que no le hago ni pupa. No tengo ángulo. ¿Eso es un cuerpo? Está bien. Ah, que ha venido otro, mira. Tío, ¿qué cuántos enemigos hay? Mierda. 1, 2, 3. 3 mercenarios, tío. Me van a linchar palo. Y me tengo que cargar al capitán. Me mata.
Qué difícil lo tengo. Voy a intentar cargarme los tres, algo que nunca he hecho. Espérate, vamos a limpiar, vamos a quitarnos este de medio. Este que va a tirarlo por ahí, ¿no? Y el otro arriba. Que eso no te ha gustado, ¿no? Con esa recompensa. Creía que podría esconderse. No. Eso y luego voy a ir por el otro. Mira. Pues este está casi muerto. Thank you.
Mercenario número uno muerto. Este lo mato y me largo de esta región. Que no te den. En el que me interesa. ¿Allí viene? ¿Qué hago? ¿Me lo cargo? ¿Me lo intento cargar? Anda, ven, ven, vamos a pelear. ¿Eh? Está pasando algo raro. Que te quiero pegar dos galletas. Ven aquí. Ven aquí. Ah, espérate, espérate. Vamos a hacer aquí. Vale, vamos a quitar. Vamos a poner esta. Por esta. Y ahora. Ah, ¿esta cuál era? R1, ¿no? R1, R2. Vale, que no. Dios, ¿por qué me haces tan mando? Tío, joder. Ahora me tengo que curar.
Era muerto. Por tonto. Joder. Por tonto. Tío, ¿es más importante la adrenalina? O sin la adrenalina no puedo hacer nada. Joder. Vaya, vaya. Me da coraje, tío. Me da coraje. Vaya, vaya. Hostia, que no, que me lo tengo que hacer entero otra vez. Me cago en la leche, que me tengo que hacer entero los objetivos. Me cago en la leche que me parió. Debería haberme ido. Vuelta a empezar, tío, todo el fuerte entero. Joder. Enterito. ¿Allí está el brasero? Me cago en su muela. Joder, tío. Mira, mira que lo tenía hecho entero, por Dios. Pum, mira. Horroroso. Entero lo tenía hecho. Venga, sube, muñeco, sube. Por Dios. Ah, no, lo tengo que hacer entero. Otra vez. Y lo peor es que no me pueden detectar, tío. ¿Aquí no hay nadie o qué? Joder. ¿Qué pasa? No hay soldado. No lo entiendo. Pero salta, coño. ¡Qué gilipollas, muñeco! Mira, me voy a quitar de esto el punto. Me quito yo un punto ahora. ¡Debéis protegeros!
venido por allí. Mierda, que le quería dar una patada. Suéltate, coño, salta. Coño. ¿Por qué? ¿Por qué? Joder. Me cago en la leche. Me está cabreando, tío. Me cago en la madre lo parido. Si va a saco, ¿por qué va a saco? Y si va lento, pues... porque van lento. No hay término medio, tío. Manda cojones. Debo intentar que no me vean. Que no me vean. Si es que... es que tiene arte esto. Cuando quiera el muñeco se queda pillado. Cuando no... mira tú, en pleno fregado. La cámara.
Coño, otra vez. ¿Pero qué coño le pasa al pato? Muérete ya, hostia. Coño. Ya está, ya me han visto. Iré a ver si sigue con vida. Cubridme mientras. Me cago en la puta. Como no me lo haga esta vez, vamos. El problema son los mercenarios. Si no es mercenario, no tengo problema. El problema son el grupito. No tienes permiso. Me la he jugado, ¿eh? Tu muerte. Bueno, empieza a ir la cosa un poco mejor que antes.
voy a hacer el de este, el objetivo este. Eso que voy a hacer acá. Yeah, me lo marcaba aquí, ¿no? Ahí está el líder. No, yo ahí fuera no quiero nada. Sí, me lo marcaba aquí abajo, ¿no? Ahí. Vale, me queda el capitán. El polemarca, si me queda, cuando me queda el polemarca, me largo. El grupo de los cuatro. ¿Por qué no? Ha saltado por arriba, coño.
difícil. Mira, mira un muñeco. Pero ¿por qué no? Eso me gusta. Que se quede pillado. Que se quede pillado. Es que es gilipollas el muñeco. Coño, bájate. Joder. Me cago en tu muela. No puedo ver los requisitos de la misión. Me largo de aquí. Me ha costado trabajo. No, no entiendo. No lo entiendo. Sí, pero ahora lo que voy a hacer es... Ostras, no me lo he guardado. Ah, sí, me la he dado por termina, vale. Sí, pero ahora ya no me fío de trompero. No me fío ni un pelo. Esto, el rato que me tiraba aquí. Y allá iba todo rodando.
Ah, no, espera, mapa. Sí, pero... Joder. Muy mal, se me ha dado, se me ha dado. Muy mal, se me ha dado. ¡Adelante! ¡Gea! La vida, el primer fuerte que me cuesta tanto. Estoy indicado aquí. Vamos, me he pegado a los muertos, hombre. Marcha. Tengo que atravesar el río. ¿Es lo del mando, tío? Se nota que no es el mando adelante. Ela. Aquí tú vas a ver algo, tío, conmigo. Esto es una ruina, ¿ver? Bueno, yo me tengo que subir arriba, allí arriba, al arbolito. Qué bien te tira el tronco. ¿Cuántos cojones? Oye, es patético. Voy a cambiar el mando y esto es patético. ¡Sube! ¡Cabrón! Cambien a la tierra las bragas ya, porque tienen que estar más oxidas las bragas que no entro. Espero que Heracles matara a todas las aves del estínfalo. A tu lado que te voy a pegar. Muñeco. Salto de piedra. Hostia. ¿No puedo bucear? No, no puedo bucear. Pues mira, por ahí. A ver, me echo recta. Está indicado, como dice, en el tabú. Para allá. O sea, ahora que acabo de bajar es para allá. Manda cojones. Menos mal que no saltamos.
Menos mal que no salta. Esto no me cabe en tu rueda, ¿no? ¿Cuándo has juntado eso? Pues, granja abandonada y está lleno de gente. Es mejor esconderse. Hostia, han fallado. ¿Qué han fallado? Si estaba el indicador encendido. Rebotado. Creo que no puedo por los troncos. ¿Esto se va a quedar aquí? Y la otra ni se ha coscado.
estaba abandonada la granja. Ya está ocupada. Vamos. Vamos caminando, vamos caminando y caminando. Lo siento. Llevo un poco de prisa. Sisa, sisa, sisa. Paso. Si no quiero luchar, debo esconderme. Pero si nos va a matar, coño. Mira, este es el primero que lo voy a meter en la bandadita. Quita el culo de ahí. Mira, que no me saca la cabeza. ¿Pero qué está haciendo ese? O ese no es un enemigo y un civil. Este parece que no es el lugar. Vamos a buscar juntos. Sí. Bien, a cubierto. Cabrón, soy. Es que soy un perro. ¿Pero dónde vais? Que estoy aquí. Yuhu.
Están muertos ya, ¿no? ¿Me puedo ir? No, el auxilio no lo voy a matar, tío. Paso de perder tiempo. El auxilio lo tengo para que me mande una misión. Menos mal que esto está cerca. Así como me voy a hacer, no sé, tío, hacerme el fuerte así, en 2 minutos, como esto, igualito. Esto es una montaña, pues una buena. Campamento. En la cuerda del punto, estos son difíciles de matar. Esto que está bajo tierra. Ahí hay 4 solo. Uno, 3, 4, me falta uno. ¿Este? ¿Y qué hacen los otros 4 aquí? Allá viene. ¿Venen ya? Oye, oye, que paso más lento. Venga, voy a esperar aquí. Llega un poco lejos.
Otra vez, el mando. Okay. Coño, otra vez, el mando. Me va a matar. Me va a matar. ¿No hay ningún interrogante más por aquí? ¿Y este campamento? Este me lo acabo de hacer, ¿no? Yo creo que sí. A Arcadia la llaman el granero de la Liga del Peloponeso. El trigo es el recurso más preciado de toda la era. Por no. Debo tener mucho cuidado en esta zona. Tengo cuidado a ese. Qué joder, que tengo cuidado en esta zona. Ese también tiene que tener cuidado. Arriba hay uno. Eso me va. Thank you.
hacen aquí? ¡Ya te oigo! ¿Te va a parar o va a subir? ¿Te ha pasado? Una sube, anda. Y te deja cambiar. ¡Te voy a matar! Trapa que le escudan. Que si me pego una galleta me mata, tío. Menos mal que sí, sí, en el fuerte anterior lo ha pasado canuta, tío. Me han matado dos veces y me tiro por lo menos ahí más de tres cuartos de hora. Me he pasado canuta. Y además me lo había hecho el fuerte, pero tenía que pelear. Tenía tres mercenarios, tío, y me tenía que escapar. Y me matan. Y encima no se me guarda la partida automático con el fuerte hecho, tío. Así que tú imagínate el plan. Vamos a ver qué hago yo por aquí. Yo creo que me voy a hacer una misión. Voy a hacer una misión, creo.
Ah, mira, esto tengo 2 de 3 y ni la estoy ni haciendo. Pues esta es para ir a 3 sitios a la vez. O sea, 3 sitios. Ah, esta es para que vaya. Y luego esta es la principal y esto es lo que tengo que hacer en cada una. Joder. Venga, voy a hacer esto. Puedo venir un muelle. Ah, que estoy en el fuerte, estoy dentro. Ahora. Ahora me tiene que dejar irme para allá. Mira. ¿De dónde era? Lo he perdido. No, por aquí abajo no era. Joder, tío, lo he perdido la señal. Se ve un muelle. Joder. ¿Y está marcado? No lo veo, tío, la señal. ¿Dónde está? ¿Por aquí al lado? Yo estoy aquí, ¿no? Si hay un muelle, estaba al lado del muelle, tío. Tío, es que no se ve la señal, tío, no se aprecia. Vale, un triangulito, todo lo que tú quieras. Aquí. Aquí, coño. No me dejáis el muelle. No me dejáis el muelle. Me cago en el techo, pariente. Sueño, tío. Estoy despierto desde las 5 de la mañana. No sé todavía cómo aguanto aquí. Intenté hacerme una visión esa y no sé. Y para hacer algo un poco diferente. Que había otra que me tenía que cargar los barcos. Ah, yo sé lo que voy a hacer, ¿no? Voy a hacer esta misión y voy a ir a por un tío del culto. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer esta misión y voy a cargar un tío. Eso es lo que voy a hacer. Me voy a hacer la misión esta y voy a cargarme un tío del punto.
Qué impresionante. Vamos. Quédate ahí, oso, anda. Impresionante. Venga, vamos a ir de caza. A ver. Venga, voy a terminarme este. Voy a ir así. Venga, que te voy a buscar, chaval. Hostia, ¿dónde está? Ostras, está en un sitio que no he ido. ¡Qué heavy! Pero mira qué maestro como tiene aquí sitio para ir. Vale, vamos a ir ahí. ¡Vamos! Espera, a ver si me deja yo ahora. Mira todo lo que me queda, ¿eh? Todos los interrogantes que hay por aquí por el camino. ¿Qué? Me queda cosa por hacer, ¿eh? Y voy a ir aquí con dos. Vale. No me deja, tío. No me deja ir aquí. Joder. ¿Y aquí? Tampoco. Pues nada, voy a hacer un truco. Ah, no me deja tampoco. ¿Por qué? Vamos. ¿Qué pasa? ¿Estoy en un sitio restringido o qué? A ver si me deja ahora. Coño, déjame irme de viaje, tío. A ver, aquí sí me deja. Aquí me deja ya. Este está aquí arriba. Aquí. Aquí tengo sitio para ir. Sí, también tengo sitio. Ah, mira, y aquí hay otro. Nada, nada, vamos a hacer la fiesta completa. Aquí hay muelle, ¿no? Este es mi muelle. Muelle, no me deja ir el muelle. Acabo. Ahora voy a coger el barco. Voy a quitar esto que tengo calor. Antes tenía frío y ahora estoy asado. Me voy a quitar esto. Vamos a luchar. Ah, no me deja porque a lo mejor no desbloquea los dos solo muelles. ¿Pero a dónde vas? Que quiero ir para el otro lado. ¡Cuño! ¿Será que ha jugado el muñeco? Tú pensabas que llegaba, tío. Mira, tengo un olivo ahí. Me está esperando.
Yo cojo el barco ese porque no llega. Hostia, lo tengo que pasar por ahí. Está a dar la vuelta. Me cabra. Bueno, la verdad. Venga, vamos a echarle valor. ¿Parece una party? ¿Qué es subir? Vamos a ver. Tan. Maniobra cirujana. Ten. Ahora se rompe el barquito. Vamos, que salimos, vamos. Bien. Y ahora el truco está. A ver si soy capaz de llegar al muelle. Sin que esto se rompa. 700 metros, y si le doy a la X se parte. El agua es muy profunda, que debería regresar. Así que si se parte, me interesa que se parte por mí. Me parece que está surfeando, tío. Está surfeando. En vez de ir en barca. Sí, parece que una tabla de sur me da una canoa. Mira, verá. Una, dos y tres. ¡Pah! La estrellé. No, ahora verás tú la canoa que voy a sacar ahora, la canoa. Vamos, voy a por el tío del culto. Y si puedo, me mato a los dos. Como una parte del objetivo de un juego secundario del juego, me da igual. No, matarlos tengo que matar a todos, al final. Es un oso, no quiero pelear de oso. Que no quiero pelearme, hombre. Que voy a mi bola. Dejadme. Y cuando uno no tiene ganas de pelear, te vienen a buscar la boca, tío. Pero yo me voy a mi barco. ¿Está aquí aparcado? Aquí llegó. Llamando al barco. El olivo es para mejorar el barco. Es uno de los materiales muy importantes. Por eso voy mucho tiempo andando. Mira. Te enseño. Barco. Mejoras. ¿Vale? Coste 1775 de olivo. ¿Eh? Eso es lo que vale. Y aquí tienes este 1090. Y las tablillas también. Las tablillas las encuentras en la ruina. Mira, estas son las tablillas. ¿Vale? Que esto lo encuentras en la ruina. Esto lo encuentras en el barco, lo fuerte, en el campo y cargándote los barcos, embistiéndolos. El cuero también es importante. Y esto es importante. La pasta. Mira lo que me pide este de pasta. Mira, ese me pide coste. No tengo ninguno. De los que me pide. Ninguno. Para poner la última mejora. ¿Eh? Y aquí tengo esto. Lo que después te viene aquí. ¿Eh? Y tiene aquí para tú poner la tripulación que te dé la gana. Yo no he puesto... Me quiero llenar todo de legendario, pero prefiero centrarme primero en otras cosas y luego después voy a ir a reclutarlos todos. Los legendarios que hay y ponerlos todos legendarios. Y está bien. Y ahora me voy a cargar a este cabrón. Este va a morir. Y luego después no sé cuál es el que había más.
Mira, mira, tu barco todo. Ay, mira, está aquí echando. Está dormido. Está ahí. Hola, barco. Ahora yo entro aquí. Y si yo quiero, digo, recuperar, almacenar. Sí, sí, es que yo soy ya un crack aquí, ¿eh? Mira, almacenar. Y ahora yo cojo aquí y me quito lo que me dé la gana de aquí. ¿Ves? Me quito, no sé, vamos a quitarnos esta, por ejemplo. Plom, almacenar. Mira, esta de mostrar. Que me dé batería. El truco está que tienes que vender lo épico y desmontar lo normal y lo raro para conseguir materiales. Y esta la voy a ir subiendo de nivel. Pues esta tiene ese cañón. Este tiene ese cañón. Entonces, por ejemplo, al desmontar el arco me da olivo. Mira, 25 de olivo y cuero blando. Los arcos son los que hay que desmontar. Y este arco me lo conseguí. Lo busqué el otro día y me lo conseguí. Este no lo puede porque desde el principio no sé yo por qué. No puede quitártelo del medio. Y aquí puedes guardar cosas si quieres. ¿Vale? Y ahora viene el ojo. ¡En posición para salir! Mira qué guapo, tío. Yo no sé si tú lo has visto. Está guapo, ¿eh? No voy a marcar el destino. A ver. ¿Qué, dónde está la nota? Aquí. Espérate, a ver. Tres barcos, ¿no? A ver, ¿qué es? Es de todo guapo. ¿No lo van a identificar? Mira, banco espartano. No voy a entrar en pelea porque quiero ir a plato fuerte. Ya ni me cogen los barcos, tío. Deberíamos recoger esos restos. ¡Más velocidad! ¡Más rápido! ¡Velocidad embestida! ¡Adelante! Mira, mira, ahí más barcos, tío. Me he cargado ya 80 barcos. Y llevo tiempo que no. ¡Más rápido! Atracar el barco.
está bien rodeado, tío. Tenéis un problema, acabo de llegar a la isla. Anda, si se está por aquí cerquita, mira. Hostia, toda la cuadrilla que tiene el cabrón. ¿Va a caballo? Se está peleando con alguien. ¿Qué me ha pasado, tío? Estabais peleando, ¿no? Hostia, que va a morir. Que me lo van a matar, tío, que yo no lo voy a matar. Hola, soy yo. No tendríais que haberme la jugado. Tío, me sabe poco, tío, haberme cargado ese. Mira, lo ven, ya he muerto este. ¿Y este dónde está? Este que cuesta. A ver. Este está abajo. ¡Anda! ¡Qué divertido, ¿no? Ah, no, está en una isla. Yo pensaba que estaba en un barco. Espera, voy a ir primero... ¿A dónde voy? Voy a ir primero a la atalaya. Para volver otro día y voy a ir a por el otro cabrón. Vamos primero por eso, por la atalaya. Perdón, es que vamos a ir primero aquí y luego a esta. Y luego después voy a por el otro carro. A ver, la atalaya, allí arriba, vale, de 190 metros. Soy el que necesito, voy a hacer un lugar. Tío, yo no entiendo por qué se están linchando a palo, tío. Ah, miembro del culto muerto. Yo he disparado dos veces y ya está. Vale, se han cargado. Así de gusto, tío. Esto como voy saliendo olivo ahí. Que no quiero pelear. No me toques la nariz.
Que os pego dos yo ya, Mira, Olivo. Olivo va, Olivo viene. ¿Esto es una ruina? Dime que sí. ¿Una ruina, por favor? No, no te lo vendré. Me cago en tu buena niña. Tío, de esta ya no sé cuánto llevo, ¿eh? Pero solo llevo. Bueno, ahora llevaré un poquito más. Pero llevaba el 72%, tío, de la atalaya esta. El 72%. Allí hay un fuerte, vale. Y he llegado a una isla muy importante. Ahora te... Porque por lo visto aquí hay un de esto, un herrero que... ¿Herrero o mercader? No me acuerdo qué. Ahora vamos a esta. Esa está allí, vale. Sube. Mira que hay una misión. ¿Qué hago? ¿La misión o voy a matar al colega? ¿Qué prefiero? Contigo. A ver, ¿tú qué quieres, chaval? ¡Mistios! Y aquel parece el barco de Barnabás. De hecho... El barco ahora es de la portadora del águila. Mistios, legendaria y famosa en toda la Hélade. No soy más que su humilde servidor. ¡Barnabás! ¡Has vuelto! En persona. Más viejo, pero no más sabio. Micos me dijo que esperase a que llegaras. Es sobre Neleo. ¡Ya estamos! ¿En qué lío se ha metido esta vez, mi sobrino? Uno muy grande, Barnabás. Deberías ir a verlo. Nikos me dijo que no volviera sin duda y cumpliré su encargo. ¿Te estén hablando? Tengo que pensar. Una cosa... No. Conozco a mi sobrino. Oh, sí. Está bien. Eso lo tengo. Está muy baja. Estaré en el barco. ¿Y tú, Mistios? Necesito que alguien se ocupe de lo de Neleo. ¿Por qué Barnabás piensa que a su sobrino no le pasa nada? Es que Neleo tenía fama de ser un incordio de pequeño. Mentía, copiaba en clase, era muy pendenciero. Eso se pasa con el tiempo. Pero ahora Neleo se toma en serio el atletismo y entrena para ser campeón olímpico. Además, es pariente de Barnabás. Eso es importante. Ayudaré como pueda al sobrino de Barnabás. Neleo vive con Micos, su cuidador. Su casa está al norte, en lo alto de una colina.
Caballo. ¡Arre, Fobos! ¡Arre, Fobos! Ahí, ahí, el sprint, el sprint. Lo decimos, mi curva a la izquierda, curva a la derecha, cambio de restante lag. ¿Qué? ¿Tu turno? Vamos. Ela. Roba el tesoro. Hola, me llevo el tesoro. Yo no he ido. No se me ha visto, Robert. Mico se está fingiendo. Esto ya lo he visto antes. Dioses, dadme la paciencia de Penélope. Neleo no es el veneno. Ha habido otros, jóvenes promesas del atletismo que enferman o desaparecen. En Tasos pasa algo raro. A mí me da igual lo que ocurra en Tasos, pero conozco a mi sobrino. Oh, sí, se tira todo el día en el altar de Ergía. Un devoto de la pereza y la holgazanería, desde luego. Ayúdame a que entre en razón, Mistios. A lo mejor deberías tratar mejor a tu sobrino esta vez. Parece enfermo de verdad. Ay, tienes razón. Supongo que no quería que fuera verdad. Está claro que ya no es un chaval. Habrá crecido, pero aún necesita ayuda. Solo conozco una manera de hacerlo. Avísame si se produce algún cambio en su estado. Estaré en el barco haciendo ofrendas a Asclepio. Dale tiempo a Barnabas. Pero el tiempo se nos acaba. Tengo que seguir más pistas, pero con Neleo así, no me puedo separar de él. ¿Me echas una mano? Barnabas es como de la familia. Haré todo lo necesario para ayudar a Neleo. Gracias. No, no es muy habitual que en esta casa entre una Mistios bella y capaz. Los hados han traído la enfermedad de Neleo, pero también nos han unido. No me gustaría enfermar y pensar en la diversión que me he perdido. Pero antes están las pistas que mencionaste. Bueno, alguien en el gimnasio del campeón debe saber algo. Eetes fue el último que vio a Neleo cuando se encontraba bien. Eran amigos. Era. Si él no sabe nada, podrías hablar con el médico de la cantera. Si es el médico del lugar, seguro que sabe algo. ¿Qué más me puedes contar sobre el gimnasio? ¿Dices que han desaparecido más atletas? Bastante, sí. Aquí llegan muchos atletas de toda la Hélade para entrenar. Así que, cuando desaparecen, la gente piensa que han vuelto a casa. Una justificación oportuna si les pasase algo malo. Exacto. Me gustaría charlar con el médico de la cantera. La cantera de Alique está en el extremo sur de Tasos. El médico tiene relación con los atletas y los trabajadores. ¿Qué vínculo más extraño, ¿no? Sí, hasta que te percatas de que la mitad de los obreros son atletas que han dejado de entrenar. Algo les ha pasado y el médico es la única conexión que encuentro. El último que vi a Neleo antes de que enfermara fue Eetes. ¿Dónde puede estar? También es un atleta prometedor, pero tiene menos talento que Neleo. Entrena solo cerca del viñedo de la Gloria. Seguro que lo encuentras allí. Seguiré estas pistas y volveré cuando averigüe bueno, qué está pasando. Vamos a ir a la gracias, no, Mistios. Y pásate por aquí cuando quieras. A ver.
Uy, esto no está cerca, esto está lejos. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Caballo blanco. No voy, no voy, no voy, no voy. ¿Dónde va, caballo? No voy, no lo que ha hecho el caballo. En marcha. Vamos a ver. Me están diciendo que tengo que ir allí. Ella. Que me tengo que ir en barco. Vamos. Vamos, vamos. Que no salí de aquí. Vamos. Ya, me tengo que ir en barco hasta allí. Vamos. No, no, tengo que coger el barco e irme hasta allí, ¿no? Ahora, ahora, ahora para tú. Ahora voy a armar pollo. Voy a buscar el barco. Muévete. Espérate, el muelle, ¿dónde estaba el muelle? Ah, el muelle está aquí. Ah, no, que hay dos. Ah, vale, pues cojo este, tío. Cojo este que está más cerca. ¡Vamos! Ahí lo tengo abajo, vale. Aquí el arco no llega, por muy potente que lo tenga. Ahora, por ejemplo, voy a hacer el objetivo y no me quiero pelear con los barcos. Donde atracar. Escucha la banda sonora. Mala que viene. Me van a matar.
metido donde no debía. ¿Ves? Me he metido donde no debía. Porque estaban los barcos muy juntos. Y la isla estaba ahí al lado, tío. No debería haber hecho eso. Y además que llevo tiempo ya también que no me peleo con barco. He perdido un poco el toque. Pero si al haber dos o tres muy cerca, claro, tú tienes que tener una distancia contra uno. Y rotando un círculo. Pero claro, si te vienen los otros dos, lo tienes muy difícil. Los barcos es que hay que saber pilotar. Y una cosa es no cansar los remeros demasiado por si te tienes que escapar. Pero claro, cuando te vas a una isla y tienes cinco barcos que están pasando por la isla, pues al final te entra a saco. Pero bueno. Yo siempre prefiero evitarlo, ya que voy a cumplir un objetivo, una misión, tío, no lo quiero evitar. Pues si no te entretienes más y es como esa madre los pobres. Pedazo de fortaleza, tío. No, el pedazo de fortaleza que hay aquí. Hostia. ¿Y dónde está el objetivo? Ela. 800 metros abajo, ¿no? Vamos. No me meto ahí ni de coña, porque si no me van a matar. Qué jefe.
Pero vamos, aquí tengo que volver yo para la primera. 500 metros. Ah, para allá. ¡Ela! A ver si me subo por ahí. ¡Wow, wow, wow! Me está borracho, no sube. Vamos, vamos. Vamos. Con el caballo que tengo ahí. Contra todo las cuatro patas. Muévete. Ela. Mira, toma por culo. Ela. Ela, Ela. Te voy a cortar yo camino más rápido. Anda, voy a cortar la entrada. Ela. Voy a cruzar la frontera. Que te doy. Y todo parte, una parte de una misión. A ver, no encuentro ni caro. Así que este es el gran campeón de Ágenes. Inmortalizado para la eternidad cuando estaba sentado. Así me gusta que no suba. A ver, tú. Campeón de pacotilla. ¿Dónde está el tío? Parece que aquí está pasando algo raro. ¿Y este es campeón? Sin tapón. Idiotas, volveré y tendréis que dejarme entrar. Encontraré el modo. Pareces bastante fuerte. ¿Me ayudas? Según lo que necesites. Información. Mi hermano Solón lleva semanas desaparecido. Nadie hace caso. Dicen que huyó, pero él no me dejaría sola, jamás. Sabe que detesto estar sola. El caso es que lo vieron por última vez entrenando aquí. Estoy segura de que tiene algo que ver con su desaparición. Por favor, ¿me ayudas a averiguar qué le ha pasado? Voy a ver qué averiguo. No parece tan amable. No me las des aún. Mi ayuda no sale barata. ¿Qué? ¿Vas a reclamarle dracmas a una niña? Venga, vamos a sacarle pasta. No hago distingos. Mis tíos. No ves, me han cumplido la guarra. Tengo dracmas, pero debes averiguar qué ha ocurrido. Seguro que acaba estimándome. Puede que el entrenador sepa algo de la desaparición de mi hermano. Pero ten cuidado. Se rumorea que es capaz de derrotar a una quimera a puño limpio. O... era que se parecía a una quimera liándose a puñetazos. No, no era. Sea como sea, yo no buscaría pelea con él. Yo no busco pelea. Me suele encontrar. ¿Por qué entrenan tantos atletas jóvenes en esta escuela? ¿No has oído hablar del lugar? Tasos es conocido por esta escuela. Su fundador fue Teágenes, el célebre olímpico. Aquí entrenan muchos, como mi hermano, que aspiran a convertirse en campeones olímpicos. Tu hermano debe de llevar desaparecido mucho tiempo. Semanas, han pasado semanas. Nunca me dejaría sola tanto tiempo. Solía alardear de sus futuras victorias y aventuras olímpicas. Siempre decía que no habría hermana tan orgullosa en toda la Hélade. ¿Pero cómo va a lograrlo si ni siquiera está aquí?
Averiguaré qué le ha pasado a tu hermano. Date prisa. Todo esto está demasiado nunca, triste, nunca, hombre. Parece que Mikos tenía razón. Aquí pasa algo raro. Llegaré hasta el fondo del asunto. ¡Fantasía, Leo! Y hace una cosa. Transformación. ¿Qué hace? Si yo creo que fue... Ah, sí. Mira, ahorita ya llama la noche. Claro. Espérate. Dice que hay un tesoro. Ahí. No, me voy a hacer la misión y ya está, y ya vendré cuando toque la... a recoger por el mapa. Tú, musculito. Si pretendes ingresar en la escuela, me temo que llegas 10 años tarde como mínimo. Qué pena. Tú debes de ser el entrenador de los atletas. ¿No has oído hablar de mí? Soy el último entrenador olímpico magistral. El último, bajo mi tutela, los estudiantes vencen con la misma facilidad que Teágenes se hizo con la estatua de bronce de Taso. ¡Me conoce todo el mundo! ¿Quién? Toma. Jamás había oído tu nombre. Pues estarás sorda perdida. He oído otras cosas, no obstante. En concreto, que algunos pupilos tuyos han desaparecido. ¿Desaparecido? ¡Bobadas! Mis alumnos son campeones. Vuelan continuamente para correr aventuras. Bajo mi tutela, alcanzarán las más altas cotas como Pegaso. ¿Te acuerdas de un antiguo pupilo llamado Solón? ¿Piensas que puedes irrumpir en la escuela y exigirme respuestas como una esclava impertinente? Te tendré que matar como a tal. He de saber si la escuela tiene alguna relación con las desapariciones. ¿Relación? ¡Bobadas! Aquí solo hay sangre, sudor y músculo. Lo único que desaparecen aquí son las debilidades del corazón y del cuerpo. ¿Y si ponemos a prueba tus habilidades? Prefiero no derrochar tiempo ni talento con quien no lo merece. Parece que te estás echando atrás. No me dejo provocar, Mistios. Espera, me resultas familiar. Uy. Eres tú. Estuviste en las Olimpiadas. Eres la campeona, estoy seguro. Sí. Tienes ante ti a una campeona olímpica. ¡Volved al entrenamiento! ¡Eres increíble! Dinos qué hace falta para convertirse en campeón. Un campeón de verdad corre todos los días con un par de vacas a cuestas. Toma ya. No me impresiona en absoluto. Así que una campeona olímpica llega a mi escuela, me roba protagonismo y osa desafiarme a mí, al gran Eútimo. ¿Entonces el gran Eútimo acepta mi desafío? ¿O me tiene miedo? ¿Miedo? Pelea primero con los alumnos. Ya veremos si eres tan fuerte como dices. Anda, pelea con los alumnos. A ver cómo se las gastan tus pupilos. Ten cuidado. He oído que los sanadores andan muy ocupados. Seguro que encuentra tiempo para curar a los chicos. ¡Seáis duros! ¡Que la Mistios igual llora! ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¡Ah, no puedo salir del recinto! ¡Ah!
casa, chavales. Por qué no te con arco. En serio. ¡Oh! ¡Qué pasión! Ven si te atreves. Enfréntate a mí en nuestra arena. Procuraré no romper demasiados huesos. Anda. Con la misión, ¿eh? ¿Has visto la misión? De corta no tiene nada. Mis fieles pupilos. Esta Mistios tiene el descaro de retarme a mí, al gran Neúltimo, en mi... en nuestra escuela. Tu última oportunidad, Mistios. Si te marchas, todo acabará. ¿Vas a seguir hablando? Oh, veremos de qué pasta estás hecha, ¿eh? ¡Lucharemos como campeones! ¿Eso qué? ¿Sin armas? ¡Morales! ¿Han comido? ¿Cómo osas desafiarme? Mi mater es más dura. Una campeona se comporta así. Afronta el poderío de mis pupilos. No derrotarás al maestro mismo. ¡Ostras! ¿De dónde salió? Pero bueno, qué tramposo el cabrón. Manda la peña, tío. Pues ahora os vais a enterar. Ahora os vais a enterar, chavales. O sea, manda refuerzo el cabrón cuando va a morir. ¡Qué cabrón! Se va a cagar ahora. Le voy a dar con el tridente, chaval. Se va a comer el tridente. Me mete el tridente por el culo. Me has ganado. Ahora te voy a ganar yo. Venga, que voy a emitir. Venga. He quitado la cinemática para no hacerlo más largo. Venga, vamos al lío. Ven aquí, anda. Te pincha, afronta el poderío de mis pupilos. No derrotarás al maestro. Una campeona se comporta así. No eres digno. Puta, no, tío. Thank you.
pasa? ¿Quién queda? ¿Tú? Mi reputación. ¿Cómo van a aprender de mí, mis pupilos? Te ha podido el orgullo. No ha sido cosa mía. Un maestro caído no puede enseñarnos nada. Algunos de nosotros queremos seguir tus pasos, Mistios. ¿Podemos acompañarte? No. Deberíais seguir entrenando aquí. Vale. Has ganado. Eres digna. Te contaré lo que sé. Mantener una escuela así sale caro. Pero un tipo rico nos dio un dineral en dracmas para que todos miren. Otro del culto. Viene de vez en cuando, apestando a vino y acompañado por unos hombres extraños. Entiendo que no vienen a admirar el campo de entrenamiento. Me he fijado en que prefieren a mis atletas estrella. Quienes exhiben habilidad y talento ejemplares. Los siguen muy atentamente. Solón era uno de ellos. Sí. Era uno de mis mejores estudiantes, con un muchacho llamado Neleo. Eran buenos amigos y magníficos atletas. Dejaron de venir a la escuela poco después de que llegaran los hombres. Me preocupa que les haya pasado algo. Pero no haces nada. Y eso que sabes que está pasando algo raro. Este tipo tiene influencia y aliados poderosos. Lo he intentado, mis tíos. He hecho preguntas y me dijeron que lo dejara por mi bien y por el de mis pupilos. Aunque me duela reconocerlo, me siento impotente. Mira, la espía. Será mejor que te quedes y no te impliques. Yo me ocupo del asunto. Ah, siento no haber servido de mucho. ¡Lo he oído todo! ¿Te quedas cruzado de brazos mientras se llevan a tus pupilos? ¿Todo por dinero? ¿Cómo has logrado entrar? ¿Es tu hijo? ¡Eres de lo que no hay! ¡No puedo fiarme de ti ni de nadie! ¡Voy a salvar a mi hermano! ¿Su hermano? ¡Por Zeus, yo! ¿Qué he hecho? Solo nosotros han desaparecido. Puede que Neleo fuera el siguiente. Mikos querrá saberlo. Letra con sangre. Misión cumple 44.000 puntos. Venga, voy a hacer la... A ver, ¿dónde está? Misiones. No me voy a limitar a hacer la misión solamente. Y mañana continuaré con un poco de mapa. ¿Noche larga? Demasiado. Tengo que recuperarme y empezar a entrenar para derrotar a Neleo y aprovechar la victoria para convertirme en También está malo. ¿A quién quiero engañar? Tal vez no esté hecho para ser olímpico. Entiendo que eres Eetes. Me manda Mikos.
Neleo. ¿Neleo? ¿Ahora qué? ¿Ha batido otro récord? No, ¿qué va? Está guardando cama. Otra noche de borrachera y celebración, entonces. Bueno, ha pasado una noche intensa. ¿Eh? Neleo ha enfermado. Me manda micos, porque tú fuiste el último en verlo sano. Estaba bien cuando fuimos a la casa de Carpo para la habitual dosis de hedonismo. Pero no me fui de la fiesta con él. Ni lo he visto después. Debió de ocurrir algo en la fiesta, entonces. Busca a Carpo en su casa de la colina. Probablemente sepa qué le ha pasado a Neleo. Es un hombre solitario. No obstante, tendrás que llamar su atención. Si te cargas algunos de sus vinos valiosos, esos con los que me he emborrachado, conseguirás que salga. Gracias, Eetes. Me ocuparé de ello. Manos a la obra. O jamás me pondré al nivel de Neleo y de los demás. Eetes, serás campeón olímpico. Cree en ti mismo. Tienes razón. Soy capaz. Solo tengo que entrenar duramente. Gracias por creer en mí. Venceré a Neleo y a todos los demás. Se empieza con la actitud adecuada. ¡Eetes, campeón olímpico! ¡Suena de maravilla! ¡Seré el mejor de la historia de toda la era! Merezco la misión, la vuelta que da, ¿eh? Vengo desde el otro lado en el barquito. Esta debe de ser la casa de Carpo. Se la distingue por la peste alcohol. Aquí está lo que buscaba. Divertido, si te voy a quemar la fiesta, hombre. Venga, venga, que me voy a despedir. ¿A eso lo llamáis pelear? Es que te quiero pillar. ¿Va a venir para acá? Un momento. Sube, sube, sube. ¿Qué pasa? Oye, levántate. No, no, no. Tiene ganas. ¿Qué? ¿Dónde está el tío? ¿Qué has hecho? ¿Has asesinado a...? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡El general va a matarme! Estás en el culto, ¿verdad? ¿Qué le has hecho a Neleo? No, 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 no. Solo me he relacionado con ellos por negocios. Yo trabajo para el general.
Dime qué negocios te traes con el general o empiezo a arrancarte los dientes uno a uno. No ve la casa. Malaca. Vale, yo ayudo a... Más bien me chantajean para que entregue atletas borrachos al ejército del culto de Cosmos. Me pagan más por los buenos, como Neleo. Y ahora está muy enfermo. Les hacen algo a los pupilos. Los vuelven distintos. ¿Cómo crees que la guardia de élite hace lo que hace? Su fuerza no es normal. No, es natural. Por mucha fuerza que tengan, palidece comparada con la mía. Me he equivocado, mis tíos. Antes no podía desafiarlos, pero contigo a mi lado, quizá podamos arreglarlo todo. Los sectarios siempre se llevan a los pupilos borrachos del muelle a una cueva en la costa, al sur de aquí. Me tengo que ir a otro lado, tío. ¿Ya te cambias de bando? Si no te hubiera atrapado, seguirías escabulléndote en las sombras. No van a perdonarme lo que les ha pasado a sus guardias en mi casa. Y la vida es más valiosa que los dracmas. No soy fiel al culto. Ni a Tasos. Solo piensas en ti mismo e intentas seguir vivo. A todos nos pasa cuando nuestras vidas corren peligro. Salva a los pupilos de Tasos, Mistios, y ya que estás, acaba con los sectarios. Le vendrá bien, ¿no?, todo el mundo. Salvaré a los pupilos por su bien, no por ti. Si le pasa algo a Neleo, eres hombre muerto. Seguro que se recupera. Ve con los pupilos, que están en la cueva del sur. Sigue la costa y la verás. Buena suerte. Qué misión más larga, ¿eh? La misión de la sumisión de la remisión. Creo que este es el sitio. Lo voy a dejar fino filipino. Es mejor que no me vean. Tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Onda vital. Pinchado. Ese ya no me ve. Aquí hay otro aquí. Ya le he puesto la vacuna. Zona de exploración.
parece que da una vuelta en círculo. Este arquero tiene que morir. ¡Quema! El arquero está disparando desde aquí. ¡Calma! ¡No! ¿Qué ha pasado? Que yo vengo a explorar, hombre. Eso pasa por tener vino, coño. Están muertos. Son cabrones. ¡Ayúdanos! ¡Por favor! ¿Dónde estoy? La vacía esta. Sí, ya tengo que largar, están todos muertos. Venga, lárgate. Estás por fuerza, te voy a hostia. ¿Qué pasa en el primero? ¿Qué hace? ¡El tónico lo ha vuelto loco! No sé, acá ha venido. Tú, desgraciado, ¿qué pasa? Oh, tío, no, no, mis dios, gracias a Zeus, iba a matarme. Es por tu culpa. Estos prisioneros ya se han tomado el tónico. Habrá venido el médico a administrárselo. Solo le ha dado reacción a uno de ellos. Parece que el otro todavía tiene posibilidades. Entonces hay esperanzas para Neleo. Parece que este era el escondite fortificado. El culto es un enemigo mucho más poderoso de lo que pensaba. En cuanto llegué a Tasos, el culto de Cosmos se quedó sin ninguna opción. Los del culto tienen que pagar por lo que han hecho. ¡Es la hora de vengarse! Parece que quieres proponer algo. Tenemos que atacar la fortaleza antigua, mis dios. Contigo al mando del asalto mataremos al general de la guardia del culto. Lograremos una victoria aplastante que resonará por toda la Hélade. Le has fallado al general y solo quieres que te lo quite de encima. Una casualidad, supongo. Cuéntame algo más del general. Ese malaca me metió en este follón por la fuerza. Es el líder de la guardia de élite del culto y se rumorea que decapitó a 8 hombres con un golpe de su arma de asta.
¿Dónde la fortaleza antigua, ¿dónde está exactamente? Es un edificio gigantesco que está en Lemnos a plena vista. Me han dicho que conviene acceder en barco. ¿Mencionaste a un doctor? Sí, el médico. Cuida a los enfermos y a los heridos, pero como a mí, el culto lo tiene dominado. Le obligan a que administre el tónico. Si quieres ir a verlo, seguro que lo encuentras en la cantera de Alique. Al menos ahora sé que Neleo tenía algo más que un resfriado. Tengo que contárselo, amigos. Todo esto es culpa tuya, así que procura que los pupilos vuelvan a casa. Vale. Lo haré. Muy bien. Pues se lo voy a decir a la tía, al tío. Y ya mañana, pues, me meto en pleno fregado. Se lo digo a este, luego yo después se lo digo a este. ¡Qué honestito, Fiji! ¡Cállate ya! Barco por aquí, ¿no? Estos obreros deberían saber dónde está el médico. Olvida. Investiga la cantera. No es el monte Pentélico, pero este mármol es impresionante. ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vete, por favor! ¡No queremos problemas! Te daré algo más que problemas si no me respondes. Vale. Vale. ¿Qué quieres preguntarme? Tu amigo parece herido. Está muy enfermo. Tiene muchas lagunas. Necesitamos al médico.
Me dijeron que el médico estaría aquí. El médico no está. Lo han... capturado. ¿Capturado? Lo siento, me cuesta hablar. Tengo lagunas de memoria casi todos los días. Pronto acabaré como él si el médico no vuelve. Pronto. Unos hombres se llevaron al médico a las minas, al norte de aquí. Lleva mucho tiempo desaparecido. ¿Te pasó algo? ¿Te sucedió algo y por eso estás en la cantera? No me acuerdo. Solo sé que el médico nos salvó y que cuida de nosotros. Pero sin la medicina que prepara es difícil que mejoremos por nuestra cuenta. ¿A que se muere? Háblame del médico. Es un buen hombre. Prepara la medicina y nos cura de la enfermedad. Estás curado. El médico dice que hace falta tiempo. Por eso necesitamos que vuelva pronto. Voy a buscarlo. Tráelo. Tráelo, por favor. Se lo llevaron al norte, hacia las minas. ¡Eh! No te acerques a él, Mistios. Esto no es asunto tuyo. Eso ya lo veremos. ¿Te gusta esa manía? ¿No? Sí. Aquí hay un tío del culto escondido. Vamos. Como comer. Es de la misión que nos cogí en el otro lado. Las submisiones que hay dentro. No, este está malo. Vete al médico. El médico, no, este es corrupto. No, este no sé qué. Es una con este. ¿Te das cuenta? Llevo una tenida. Qué visión tenemos para verlo. Estas cosas aquí, ¿no? El médico debe de estar ahí. El médico va a salir ahí cagando a hostias. Deben de estar en alerta máxima. Alerta. Ha sido un Mistius.
espera. De la Liga de Delos. Creo que encontraré algo más que plata. Estoy siendo ya killer, ¿eh? No, otra vez, lo del mando. Joder, tío. Mola el ataque, pero no, sí, pero me conozco la
salida secreta. ¡Arriba! Es una manada de misiones, digo, no puede. No puede inspeccionar el cake. Por fin soy libre. Sabía que no estaría mucho preso. No me des las gracias. Sí, sí. Muchas gracias por salvarme. Pero debo volver. Me esperan mis mascotas. ¿Te mandan ellos? Sí, me mandan tus mascotas. Benditos sean. ¿Cómo están? Sabía que no me olvidarían. ¿Te refieres a los obreros de la cantera? Sí, a mis mascotas. Los cuido y les doy la medicina. Y a cambio, me ayudan con mi investigación. Estoy muy unido a mis mascotas. Pareces fuerte. Sí, sí. Las mascotas nunca sobran. ¿Te unes a mi familia? Seguro que aportas muchísimo a la investigación. No voy a ser tu cobaya. ¿Y me dejas que te haga la autopsia? No. Una gran pérdida para la investigación. La medicina que hago es deliciosa, que lo sepas. Háblame de la medicina. Pero... ¡ay, la medicina! Se la doy a las mascotas cuando el tónico tiene... efectos secundarios. A veces es demasiado potente. ¿Efectos como... lagunas en la memoria? Ah, oh, sí, lo sabes. Mis mascotas... es culpa mía, sí, sí. Pero les sigues dando el tónico. No me quedó otra. Me vi obligado... pero repararé el daño. Siempre reparo el daño, sí, sí. Necesito la medicina que mencionaste. Dámela. ¿Qué? ¿Para qué? No puedes obligarme. No voy a hacerlo. No, no. Entonces eres inútil. Debería acabar ahora con tu vida y tus fechorías. No, no, nada de violencia. Te obedeceré. Me temo que necesitaré tiempo, sí, sí. Primero, líbrate de esos malaques que me separan de mis mascotas. Están en la fortaleza al final del camino. Me libraré de ellos. Ten lista la medicina cuando vuelva. Sí, sí, ven a verme a la cantera cuando hayas acabado con esos hombres. He de irme deprisa. Mis mascotas me esperan. La medicina le podría servir a Neleo. Primero debo ocuparme de los captores del médico. Ahí está. Vete ahí. Vamos. Y luego tengo que volver al otro lado que vine, ¿eh? No, yo creo que lo voy a dejar, tío. Ahí está. O sea, son tres, pero esto es fuerte. Lo voy a dejar aquí. Yo también, yo voy a cortar ya.